Izquierda, ahí por aquí tengo sus currículos para que no me fallen mis nombres. Voy a presentar a Lidia Torre. Buenas noches, Lidia. Lidia es investigadora, es antropóloga, es investigadora del Colegio de San Luis y trabaja o el área en donde está en el Colegio de San Luis se llama el Programa de Agua y Sociedad. Algunos quizá ya lo hayan escuchado, hayan ido al Colsan a algunos de los eventos que organizan y tuvieron uno ayer, ¿verdad? Sobre este mismo tema, sobre el agua. Está en la maestría en gestión sustentable del agua, que está en el Colegio de San Luis, y también fue secretaria general del mismo Colsan hace tiempo ya, acabaste en el 2007, ¿verdad? Tu gestión de secretaria general, y pues bueno, su tema, en otras pláticas que he tenido con Lidia, pues desde la presa de San José, cómo se construyó, hasta cosas actuales como las nuevas leyes, ¿no? Entonces tiene todo pues más de 100 años, bueno, yo diría incluso más, me atrevo a decir, pero yo lo que he escuchado, por lo menos más de 100 años de conocimiento del manejo del agua. Tiene falso contacto, déjenmelos. Bueno, luego al que sigue en medio tenemos a Juan Carlos Tejeda González. Buenas noches, Juan Carlos. Juan Carlos es candidato a doctor en ciencias ambientales. Yo he tenido diferentes pláticas sobre impacto, estudio de los riesgos y otras cosas que ha participado Juan Carlos, e incluso sé un poquito todo este tema que trae, sobre la gestión ambiental, la gestión estratégica, ¿no? Ambiental, y me imagino pues, que el agua, porque ya lo escuché y lo he escuchado, pues conoce mucho el agua, y esta gestión del agua pues, es uno de los temas que le interesan a Juan Carlos. Y se oye diferente, mira, qué padre. Y al final, pero no por eso que esté al final en importancia, la doctora María Deogracias Ortiz Pérez, que pues todo el mundo le decimos Puri, entonces que se me hace que es más fácil, ¿no? Puri esto, Puri el otro. Y si le bajamos el volumen, ¿verdad? Está muy, como con mucho eco, ¿verdad? Ahí está. Ella es profesora ya jubilada por fin, ¿verdad, Puri? Fue coordinadora del posgrado multidisciplinario de ciencias ambientales un poquito antes de su jubilación y es química, ¿no? Como tus estudios y también veo que tienes maestría en biología celular, de química y biología y su área o su tema importante es el asunto de la calidad del agua, principalmente, ¿no? Por aquí escuché hace rato un comentario que tienen por ahí una propuesta que al rato va a salir de seguro, incluso de normatividad de calidad del agua desde hace más de 10 años. Entonces, para proponer una normativa es que conoces muy bien el tema de calidad del agua, ¿verdad? No es nada más la quiero cambiar y lo que yo diga con su grupo de trabajo. Y entonces quisiera, si pudiéramos comenzar antes que saber o que opinemos sobre la ley o no ley o quién la propuso, yo pensaría, esto breve de lo que platicamos antes, que uno puede estar muy molesto, y eso pasa, ¿no?, con un gobierno, generalmente con todos los gobiernos, y la primera instancia es decir todo está mal, y si lo proponen ya está así, y ahorita es un poquito desentrañar las cosas que no necesariamente se manejan en los medios que son correctas, y las que realmente nos deberían de preocupar, o no tanto, ¿no?, de cómo se ha ido manejando en los medios, ¿no? Y quisiera hacer una primera preguntita, por ahí traen un texto que nos dice, para que entendamos, porque el agua se convirtió obviamente, por obvias razones, en un derecho humano, y se llama el derecho humano al agua, que nos podría decir alguno de los panelistas, o leer la definición quizá, del derecho humano al agua, ¿no? Unos pequeños renglones, Juan Carlos. Bueno, buenas noches a todos. Sí, nomás para introducir el tema, voy a leerles dos definiciones, una que es la que se considera a nivel internacional, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al que México está adscrito,
Dice que el derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, asequible, accesible para el uso personal y doméstico. Y la segunda es lo que viene definido en la propuesta de la ley, así que me voy a meter rapidísimo, nada más para ponerlo en comparación. El derecho humano al agua es el derecho de la persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. ¿Sí? ¿Hay alguna diferencia? La diferencia más interesante es en el concepto de saneamiento, que aquí en México lo están tomando como la parte de la potabilización del agua para que nosotros la podamos consumir, y a nivel internacional el saneamiento es tratar el agua residual. Si México quisiera ponerse en coherencia con las disposiciones internacionales, pues fácilmente hubiera podido hacer lo que es la costumbre, que es copiar y pegar las definiciones en vez de tratar de sacar sus nuevas variaciones, ¿no? Pero esa sería la parte fundamental que sí modifica todo eso, pero en sí es la salida de esta ley es justamente por eso, ¿no? Porque México tiene una obligación de reglamentar el derecho humano al agua, que no se tenía hasta una modificación en el 2012 a la Constitución. ¿Queremos ahondar en el derecho humano al agua? Bueno, es esta modificación que sale precisamente en febrero del 2012 al artículo 4 es lo que genera que al entrar esto, entonces hay que modificar la ley de aguas. Se dieron 365 días para esta modificación. Sin embargo, apenas está saliendo. Ahora, tampoco podemos decir que hasta ahorita nos la dieron a revisar o algo así. O sea, realmente desde noviembre salió en internet para que quien quisiera pudiera hacer algunas cosas. Yo recuerdo incluso, o sea, la modificación fue en febrero del 2012. Varios grupos, sobre todo en México, se empezaron a movilizar y hubo un congreso bastante grande en diciembre del 2012. Entonces, a partir de ese congreso fue donde se formó como que la parte ciudadana, que tampoco podemos decir que tiene poquito trabajando, que apenas está leyendo esto, sino que bueno, ya tienen también 2 años trabajando. Pero aquí sucede algo que para mí sí representa un problema, que muchas veces la gente se acelere con lo que ven los periódicos y en lugar de ponerse a leer la ley, ¿sí? Entonces, si ya está en la Cámara de Diputados, que es como está actualmente ya, ahorita todavía podrían hacerse algunos cambios. Entonces, por eso es por lo que nosotros realmente deberíamos de trabajar, o sea, revisar bien la ley, que les recomendamos nada más que busquen en la Gaceta Parlamentaria la versión del 5 de marzo, que es la que tiene la última actualización, y ahí se quedó parada en la Cámara de Diputados. Y entonces, sobre esa, artículo por artículo, ver qué consideran ustedes que está mal, pero basado en qué documento. Y si pudiéramos hacer entre todos un muy buen documento y enviarlo a la Cámara de Diputados, pues yo creo que tendríamos más posibilidad de que entonces se pudiera corregir antes de que fuera aprobada. En lugar de a veces hacer así como que tanta laraca y tomar con agua y hacer no sé cuántas cosas o bueno, muchas más. O sea, realmente tenemos que actuar siempre con un conocimiento y no podemos tener ese conocimiento si no leemos. Yo tengo un comentario adicional sobre el derecho humano al agua. Es la impresión de el acta de la Asamblea de Naciones Unidas que aprueba el derecho humano al agua el 26 de julio de 2010. Y la parte, la Asamblea declara el derecho humano al agua potable, y al agua potable y al saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos. O sea,
el derecho humano al agua es lo que hace viable que podamos disfrutar de los otros derechos. Entonces, y no es solamente el derecho humano al agua, es el derecho humano al agua potable. Ya Puri nos podrá decir que caramba entendemos por agua potable. Pero ese es el derecho que México suscribe como parte de la Asamblea de Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces, hay que tenerlo claro porque ese es el derecho que hay que reivindicar, ¿verdad? Y la segunda parte es muy importante. El atributo fundamental cuando pasamos del enunciado que antes llamábamos garantías individuales, como si cada quien pudiera garantizar por sí mismo e interpelar al Estado, ahora lo conocemos como derechos económicos y sociales. Quiere decir que solo se realizan porque vivimos en sociedad, ¿verdad? Entonces, todos los otros derechos el cumplimiento de los otros derechos están dependiendo de que tengamos agua potable para poder estudiar, para poder vivir, para todo, ¿verdad? Entonces, podemos decir que el derecho humano al agua es el derecho raíz de los derechos humanos, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, efectivamente, la Asamblea de Naciones Unidas aprueba el reconocimiento del derecho humano al agua en 2010 y eso lleva en México a que nuestra Constitución, el artículo 4 constitucional, que es el antes llamado, no sé si se le sigue llamando de garantías individuales, abogados, ¿sí? No, ya no, perfecto. Entonces, el artículo 4 constitucional se modifica efectivamente en 2012, ¿verdad? Y luego, en toda una discusión de si es una ley reglamentaria o es una ley general, en 2014, la Comisión Nacional del Agua entrega a la Cámara de Diputados su propuesta de ley y el colectivo ciudadano organizado en torno a Agua para Todos entregó recientemente su iniciativa a la Cámara de Senadores, que me parece que es una estrategia muy interesante porque en su conjunto el Congreso de la Unión está teniendo que asumir la tarea. La Cámara de Diputados para discutir la ley Korenfeld, que así se le conoce por el nombre del titular de la Comisión Nacional del Agua, y el Senado que recibió la iniciativa ciudadana. Nada garantiza todavía que el Senado la vaya a poder discutir, ¿verdad? Se necesitan muchas firmas para que realmente se considere iniciativa ciudadana y se discuta la ley. Pero creo que fue una buena estrategia que pusiéramos al Congreso de la Unión en su conjunto a trabajar en torno a dirimir esta controversia de qué entendemos hoy por el derecho humano al agua y con qué reglas nos lo vamos a dar, ¿no? Bueno, ¿alguien tiene algo que comentar sobre el derecho humano al agua? ¿Están de acuerdo? ¿No? ¿Alguna cosa? Un contexto de Juan Carlos. Yo no soy abogado, soy ingeniero civil, faltó mencionar tantito eso, pero si hay abogados aquí, pueden ayudar. ¿Por qué me menciona o qué importancia radica, si ustedes vieron, hablamos de un pacto internacional, habló de la Asamblea General de las Naciones Unidas, qué importancia radica que la nueva ley esté reglamentando el derecho humano al agua? Quiere decir que México, ya como Estado mexicano, tiene que hacer cumplir los tratados internacionales que ha firmado, ¿sí? Antes la responsabilidad de lo que pasaba en un país podía quedar dentro del país, pero ya no. Desde que México empezó a firmar tratados, tiene responsabilidades de manera internacional, el mismo TLC, los tratados de biodiversidad, Ramsar, los que gusten y manden, ¿sí? Entonces, la reforma en el 2011-2012 que se hizo a la Constitución era justamente porque se estaban hablando de garantías individuales, lo que nos enseñaron, bueno, la mayoría de nosotros en la primaria, ¿no? En civismo y todo eso. Pero en cuestión internacional
se reconocían derechos humanos y entonces eso no eran compatibles, por eso se hizo la reforma. Y tiene implicaciones fuertes, ¿por qué? Porque si, como México firmó esos tratados, si no el Estado mexicano no los respeta y no los hace valer, puede hacerse acreedor a sanciones internacionales. ¿Sí? Entonces, tiene una gran injerencia y una gran importancia, no solamente el derecho humano al agua, sino todos los que están listados en la Constitución. Y a nivel regional existe un organismo, un ente, que tiene la capacidad jurídica de corregirle la plana al Estado mexicano, que en este caso es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? Y eso ya ha pasado, ya le han hecho correcciones en cuestiones de violaciones de derechos humanos a México en varios casos. Entonces, tiene esa importancia el derecho humano al agua. Y nada más para puntualizar, lo que mencionó de la Asamblea General reconoció como derecho humano al agua en el 2010. El tratado este del que yo leí lo que era el derecho humano al agua es un pacto internacional que México firmó desde 1981. ¿Sí? Y que esta observación fue hecha en el 2002. Entonces, México como signatario de este tratado tenía la obligación como Estado de hacer cumplir todo lo que viene aquí o lo que se está discutiendo ahorita y lo que se quiere poner en la ley desde el 2002 que salió esta observación. ¿Sí? Eso es poniéndolo en el contexto a nivel internacional. Y sí, nos estamos preocupando ahorita porque pues, México del 2002 hasta ahorita van que 13 años desfasado de sus obligaciones de manera internacional. Que antes no se suponía que tenía un gran peso, pero ahora lo tiene porque puede ser regañado. Y eso es lo que no quiere. Ahí está. Bueno, pues entonces creo que estamos de acuerdo, ¿no? Agua de calidad, potable, que llegue y dice ahí asequible, que llegue el agua donde estás. Y viene una palabra que discutimos antes, bueno, un par de conceptos, bueno, el concepto primero, perdón, que el agua tiene que estar en estas condiciones que ya vimos, en los asentamientos humanos y centros de población, si no me equivoco, utilizan los dos. Y estábamos en una mini discusión sobre qué es un asentamiento humano. ¿Alguien de aquí, antes de que ellos opinen, qué es un asentamiento humano? ¿Cuánta gente vive en un asentamiento humano? ¿Una casa? ¿Un caserío? ¿En qué se distingue, no? ¿Cuánta gente? A ver, Chava, ¿cuánta gente? ¿Mucha gente? ¿Poquita gente? Una comunidad, ¿no? Entonces, la definición que vimos, pues es una, que tenías Juan Carlos, era de tener un grupo de personas que viven, bueno, ni siquiera dice grupo, ¿verdad? Conglomerado de personas que viven en cierto lugar, pero creo que no viene ni siquiera cantidad, ¿verdad? Y estábamos con la discusión de si una persona que vive ahí en el cerro y tiene su casa, y una o dos personas, si ese ya es un asentamiento humano. Entonces la pregunta sería, yo creo, es, ¿el agua tiene que llegar a todos? ¿Esa persona que está ahí arriba tiene que tener el agua potable, lista y todo? ¿Y cuánto cuesta mandarla al cerro? A ver, ambientales, ¿no? No sé si… esto es uno de los temas que lo traigo porque yo personalmente lo he escuchado casi diario en los noticieros y pues fue una persona que dijo, no, es que tiene que estar en todos lados y el otro dijo, oye, ¿pero cuánto cuesta llevarla al cerro? Y si tengo quién sabe cuántas decenas de miles de personas allá en la punta del cerro, ¿cuánto va a costar llevarle a una sola persona esa agua? Aunque viva uno, ¿por qué? Porque tiene una residencia permanente y porque ahí vive y sus actividades las hace, ¿no? Entonces, no sé si podemos opinar algo más o menos sobre asentamientos y sobre el espíritu de llevar el agua para todos, ¿no? ¿Quién empieza? Bueno, rapidísimo. Hace 2 años se discutió en un foro del derecho humano al agua en el Colmex, en el Colegio de México, justamente esta inquietud, determinar cuál iba a ser el alcance de aplicar el derecho humano, porque entonces iba a pasar eso, ¿no? Cualquier persona se podía poner en un lugar donde no hubiera agua y entonces el Estado mexicano tendría la obligación de llevarle hasta allá. El hecho que discutieran en esta nueva ley la parte o restringieran a que solamente en los asentamientos humanos se iba a poder acceder a ese derecho, pues es una buena muestra de que se tomó en consideración esa observación. ¿Sí? La cuestión de qué es lo que se tiene que cumplir
en el derecho humano al agua, para que realmente se esté gestando, viene con los términos que vienen ahí, ¿no? Lo que es suficiente, lo que es salubre, qué se define para cada una de esas cosas. Ya hay unos parámetros ya a nivel internacional y hay otros parámetros que adopta México o que pretende adoptar. La cuestión de asequibilidad, que sea asequible quiere decir que los costos directos e indirectos de acceder al agua deben de tener un monto específico. A nivel internacional, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo establece que el costo del agua no tiene que ser más del 3% de los ingresos mensuales de las personas. Saquen cuentas, eso es lo que debe costar como límite. Pero en las leyes no se define justamente eso, lo dejan amplio. ¿Sí? Ese tipo de cuestiones que no analizan nuestros legisladores con las disposiciones internacionales son las que hacen que la ley mexicana esté floja en esos aspectos. Por una cuestión importante, en materia de derechos humanos, la misma Constitución en el artículo primero dice, y es un principio que aprendí en un curso de Derecho Ambiental, el principio pro persona. Se le va a dar prioridad a aquel tratado o aquella ley o aquella norma que dé la protección más amplia a la persona. ¿Qué quiere decir? En el caso de volumen, que sea suficiente, si México está restringiendo a 50 litros el mínimo vital y a nivel internacional te dicen que tiene que ser de 100 o 150 litros, ¿sí? Con eso se tumba la disposición mexicana, porque la disposición internacional da mayor protección a la persona para acceder a ese derecho. Son las cosas que no se consideran que deberían tener los legisladores en cuenta en materia de calidad, en materia de suficiencia, en materia de asequibilidad, ¿sí? Para que realmente fuera una ley coherente. ¿Okay? Uno de los… generalmente, los asentamientos humanos más altos, si hay asentamiento humano hay agua. El agua viene de las tierras, es decir, quienes luchan por la defensa del agua no son los que vivimos en los valles, sino es quien vive en las partes altas, en las zonas boscosas, que son las zonas productoras de agua. Resulta que ahora quienes tienen una pequeña noria, un pequeño pozo, porque si están asentados ahí, aunque sea una casa, pues tienen dos vacas, tres gallinas, cuatro chivos, ¿no? Y de alguna manera hay agua y saben perforar un pequeño pozo, una noria, y obtienen agua de la noria. Ahora, hasta eso va a ser motivo de concesión, ¿verdad? Entonces, parte de la dificultad de la ley, que yo creo que es el elemento que a mí me parece más relevante, es que focaliza la lógica de la ley como si todos viviéramos en ciudades como San Luis Potosí. Lo que han hecho, por ejemplo, ahora nosotros hablamos de Guerrero porque, bueno, pues es centro de violencia, etcétera, etcétera, pero ¿alguien ha ido a la Sierra de Guerrero? Es una maravilla. Los bienes comunes manejados de manera común, protegidos de manera común, explotados con una racionalidad de buen vivir, ¿verdad? La guerra del agua de los mapuches en Bolivia reivindica este concepto del buen vivir y no de calidad de vida, porque el concepto de calidad de vida como que es como un concepto del estándar urbano de calidad de vida. En los mapuches dicen, nosotros no necesitamos piso de… es mucho más caliente el piso de tierra que el piso de cemento, ¿no? Entonces, cada cultura tiene su forma de vivir y de vivir bien y requiere ciertos recursos. La parte que a mí me parece más peligrosa de la ley es que efectivamente pareciera que el otro mundo, es decir, los espacios donde está el agua, fueran inexistentes. El agua es de la nación y se acabó.
muy poquitas legislaciones de agua en los estados consideran los derechos locales. San Luis es uno de ellos, que considera que pueden existir comités locales de agua que tienen reconocimiento. Esta es una gran, esta es una perla, una joya de la corona en nuestra legislación del agua, ¿verdad? En donde no todos son organismos operadores, donde no todo es la lógica de la privatización, donde hay muchos espacios en donde la densidad humana no es la de las ciudades y permite que el ciclo de la vida se produzca y se regenere constantemente sin necesidad de sistemas de depuración. No quiere decir, porque esto también permite la idea romántica, ¿verdad?, de que la comunidad es la vida, la forma de vida por excelencia y que no hay conflicto, por supuesto que no. Pero la parte que sí es muy importante es que pareciera que somos un país homogéneo, que todos vivimos en las ciudades, que todos tenemos servicios municipales, que todos vamos a recibir el agua por un organismo operador, y que las actividades industriales, agrícolas, etcétera, tendrán sus formas de recibir el agua. La primera vez que el agua se separó de la tierra fue en la primera ley de aguas del 1 de diciembre de 1992. Antes, el agua y la tierra estaban juntas en las leyes agrarias. La ley, en la parte que tiene que ver con sistemas de riego, dice que se atendrá a lo que establecen las leyes agrarias. Y las leyes agrarias también han sido bien despojadas ahora ya de los asuntos del agua, ¿verdad? De manera tal que yo dejaría ahí el asunto de los asentamientos humanos, creo que es muy relevante el concepto de centro de población. Vengo yo ahorita del Instituto Municipal de Planeación, en donde parece que la ciudad tiene una barda alrededor y se puede definir sus límites, ¿verdad?, cuando las ciudades son sistemas abiertos. Parece que no todo está definido y tal vez lo que tenemos que hacer es pensar más bien en sistemas abiertos que en sistemas cerrados, ¿no? Quiero retomar rápido algo que dijo Juan Carlos, donde dice que el costo del agua debería ser el 3%, dices, para que sea asequible. Bueno, no más del 3%. Salario mínimo ahorita anda alrededor de 70 pesos, depende el área de las zonas que hay. Entonces son 2.170 pesos al mes, estos serían 70 pesos diarios. Perdón, 2.170 pesos al mes serían 70 pesos por el costo del agua. No me acuerdo ahorita en la zona más barata en San Luis, ¿cuánto se le arranca el banderazo de agua? 160. 300. No, pero ¿cuál es el? Sí, pero cuando no hay medidor, creo que 115, ¿no? El arranque que le llaman el banderazo, ¿no? Hay una cuota fija para ciertos contratos y no me acuerdo si son 115 o algo, es un poquito más. Nada más que yo recuerdo, y lo pongo porque me quedó así como que ese dato que yo no conocía, hace un par de semanas escuchamos a nuestra secretaria de Cedesol decir que la gente podía vivir con 12.5 pesos al día, si no me equivoco, ¿no? Donde dijo que era suficiente, algo así dijo, que era la línea, si no me equivoco, es la línea de la marginación, de la pobreza. ¿Cuál de las líneas corresponde? Una de las líneas, ¿no? No, hay una de la marginación, que es la peor, y la de la pobreza, que no está tan peor, digamos. Y que tiene que ver, bueno, hay 7 derechos, etcétera, pero bueno. Y el Coneval, que es el que los evalúa y todo, ¿no? Total, de que dijeron que con 12.5 pesos al día. Pero, pues bueno, yo no sé si la libras, porque una cosa es el salario mínimo 70 pesos diarios, que te cuesta el agua 65 como mínimo, como máximo, perdón, y otra cosa es que ganes 12.5, que es muchas veces menos de los 70. Entonces, no sé, en esta ley que habla de esto, ¿hay alguna cosa que tenga que ver con esa asequibilidad del agua? Bueno, de hecho, no, yo te puedo poner un caso, no aquí de San Luis Potosí, sino de una región más amplia, que es el altiplano. En el doctorado, una parte del estudio que hice fue justamente un proyecto sobre el abastecimiento de agua potable en comunidades rurales del altiplano. Entonces, el proyecto involucró ir a visitar los 15 municipios
cerca de 70 comunidades rurales menores a 2.500 habitantes para ver cómo era su situación del agua. De esas 70 comunidades, hay como unas dos o tres que son las que oficialmente pagan el consumo de agua. ¿Por qué? Porque tienen medidor. Entonces ahí les ponen una cuota por el consumo de metro cúbico. Las otras comunidades no tienen medidor, pero pagan una cuota mensual, los habitantes. ¿Pero qué están pagando entonces si no están pagando el volumen de agua que consumen? Están pagando la energía eléctrica de los pozos para extraer el agua, porque la mayor fuente en el altiplano son los pozos subterráneos. De a cómo va en cuestión de asequibilidad, de las preguntas, los recibos de luz llegaban de 1.500, el más barato, hasta 58.000 pesos, el más caro, en comunidades que no tienen más de 2.500 habitantes. Esa fue Illescas en Santo Domingo. Sí, para toda la comunidad. Y entonces, ¿cómo le hacen para el pago? Se dividen. Sí, y entonces no es una cuota unitaria, porque depende de cómo le llegue el recibo. Una vez pueden pagar 40 pesos, 20 pesos, entonces pueden pagar comunidades pequeñas que le llegan recibos altos, 100, 120 pesos mensuales. Con el ingreso que tiene cada una de las comunidades rurales, bueno, hay que ver si es asequible justamente eso. Si le aumentan el costo por las reparaciones de las bombas, el costo que tienen que asumir cuando le roban los transformadores para sacar el cobre, que les impide el acceso, y le siguen y le siguen y le siguen, pues ya se nos fue más al del 3%, ¿no? Pero otra cosa importante que me di cuenta, y hablando del derecho humano al agua, es que realmente a nivel municipal o a nivel comunitario, con los comités, como dice aquí la maestra, de agua que hay, en la ley de aguas de San Luis Potosí, sí, está reconocida la figura de comités rurales del agua, pero en el altiplano potosino yo solamente me encontré un comité rural del agua conformado, porque solamente Matehuala es el único municipio que tiene reglamentado ese aspecto de la ley en el altiplano. Y solamente tiene un comité rural del agua que aglomera a 13 comunidades de una sola fuente, se abastece. Todos los demás tienen comités de la comunidad que se escogen, ¿sí?, para que administren la cuestión del agua. Y es una de las cuestiones más problemáticas que se pueden imaginar. Nadie quiere estar en el comité de agua por el problema que involucra, ¿sí? Entonces, ese es uno de los problemas que, como ella dice, no es normal que eso se regule, porque no tienen la capacidad de los organismos operadores, de los municipios que tienen organismos operadores, solamente se atañen a la zona conurbada o a la cabecera municipal, y párenle de contar. Las comunidades rurales se entienden entre ellas. Y cuando la gente no paga para pagar la energía eléctrica, les cortan el agua. Aunque tengan su sistema de distribución, el comité de agua va a la pila y le cierra la llave a la comunidad. Y la gente tiene que ir en burros o en sus camionetas a recolectar el agua y mostrar que pagaron y que están en su recibo. Entonces, desde nivel federal o en las ciudades o en las cabeceras municipales o en las comunidades rurales, pues realmente el cumplimiento del derecho humano al agua implicaría una educación masiva. Yo llegaba y les decía, ustedes saben que eso ya no lo pueden hacer, sí, pero ¿cómo le hacemos entonces para que paguen? Si no pagamos a CFE, CFE llega y nos corta la luz y no podemos disponer del agua. Ah, pueden meter un juicio de amparo contra la CFE porque le está negando el acceso. Y hasta la fecha no hay ningún juicio de amparo contra la CFE por eso. Entonces, las implicaciones de poner en marcha el derecho humano al agua en México no son tan cortas, o sea, tienen un alcance que va a áreas que en primera vista no nos podríamos visualizar, ¿no? Bueno, coincido perfectamente con Juan Carlos, porque pues nosotros hemos visitado todos los municipios del estado, ¿no?
Entonces uno ve hasta desde la gente que ya tiene una recolección muy arcaica de agua de lluvia y todo esto porque pues no tienen posibilidades. Algunos nos tocaron de ver que ya tienen precisamente para los pozos lo que es la energía eólica, que es lo que se debería de hacer aquí. Pero hasta donde yo recuerdo de la ley dice que cada estado, cada municipio establecerá el costo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque no pueden generalizar en el país el costo precisamente porque las condiciones son muy diferentes, ¿sí? Entonces, eso es en cuanto a este tema. Ahora, ¿alguien ha ido a Escalerillas últimamente? A Escalerillas, ¿saben dónde está Escalerillas? ¿No? Hacia Escalería, pasas por la carretera y hay unos enormes tanques rotoplas, como de unos, ¿qué serán? 20 metros cúbicos más o menos, gigantes, ¿verdad? ¿Cuántos? 10 metros cúbicos de agua. Y entonces hay los tanques estos a la orilla de la carretera. El proyecto de ley de Conagua dice que el agua se distribuirá preferentemente por sistemas de tubería urbana y en varios artículos menciona que o por medios alternativos, ¿verdad? Bueno, Escalerillas a 5 kilómetros de la ciudad es una población que está entre la presa El Peaje, la presa El Potosino y la presa de San José y no tiene agua, ¿ya? Y en Escalerillas viven más o menos unos 30,000 habitantes. El ayuntamiento utiliza medios alternativos para abastecerlos de agua, que es que la Dirección de Desarrollo Social les envía periódicamente pipas de agua que van a llenar esos tanques a los cuales la población va y se abastece. Esto lo sé por la tesis de Ricardo Robledo, un estudiante del Colson. Pero resulta que la Dirección de Desarrollo Social no surte sistemáticamente el agua. Entonces hay un negocio de piperos que llevan el agua. Llenar un tambo de 200 litros de agua en Escalerillas cuesta 20 pesos. Quiere decir que un metro cúbico de agua cuesta 100 pesos. Yo pago en mi casa 4.60. ¿verdad? Por metro cúbico. De manera tal que esa es la otra de las leyes de inequidad en la cuestión del agua. Lo de menos es si el agua llega por el tubo privado o por el tubo público. El agua tiene que llegar a todos y tiene que ser asequible y accesible. Entonces, en Escalerillas pagan 100 pesos el metro cúbico de agua, pero no solo eso, tienen que llevar la carretilla porque tienen que acarrear el agua porque no hay calles, entonces el argumento del Interapas es que como no hay calles, no pueden meter la tubería, no, la tubería y las calles, bueno, estamos habituados a que la tubería va en la vía pública, ¿verdad? No la vemos, pero va por abajo. Pues es increíble, ¿verdad? La mayoría de la población, revisando la información censal, en Escalerillas la mayoría de la población son derechohabientes de la Seguridad Social. ¿Qué quiere decir? Que tienen empleos formales, que trabajan en San Luis, que llegan a su empleo y van al baño y se lavan las manos y abren el grifo del agua y llegan a su casa y tienen que acarrear un tambo de 200 litros de carretilla, ¿no? Entonces, y eso se repite y se repite y se repite, ¿no? En el caso del altiplano es muy interesante cómo las viejas norias, ¿no? Que los yucatecos han hecho una cosa maravillosa con el uso de la energía eólica para extraer el agua, ¿verdad? Pero nosotros vemos hoy viejas norias coloniales y del siglo XIX que con un motorcito de gasolina o con un reglete están sacando agua. Y no tenemos un censo de cuánta gente se abastece de las norias decimonónicas, ¿no? Entonces, son estos contrastes
Lo que es cierto es que si a Escalerillas le podemos sumar Milpillas, si le podemos sumar Rinconada, Rinconada es un ejido que está junto al aeropuerto, toda la gente trabaja en el aeropuerto y no tiene agua potable. No tiene agua entubada, ¿no? Entonces, es un asentamiento humano, pues sí, ¿no? Es un centro de población, pues yo diría que forma parte del centro de población de San Luis, Interapas dice que no. De lo que acaban de decir, me vienen dos temas, una pregunta con dos partes. La parte comunitaria o las pipas o no queremos, bueno, la entidad, en este caso el Interapas, no quiere llevar las Escalerillas. Entonces, ¿significa que el agua en manos del gobierno no funciona y entonces hay que privatizarla? ¿Privatizar o no? Dijo Lidia algo, si es privado o no, no importa, el chiste es que llegue. ¿Cómo? Pues bueno, ¿cómo tiene que estar descrito? Y la pregunta es, ¿esta ley, según cómo se ha manejado en los medios, está buscando realmente la privatización? Porque creo que es una primera cosa que todos tenemos. ¿Por qué? Pues porque ya vino la de la petrolera, energética, todo eso, y bueno, pues ese fue el tema, ¿no? Que se discutió, y bueno, pues creo que se está repitiendo la misma historia en decir que se va a privatizar. Yo escuché a al diputado Atié hace unos pocos días, cuando Carmen todavía estaba al aire, le decía, no, el artículo constitucional no se toca, entonces no va a ser privada. Bueno, pero yo no sé, por eso los expertos, que es lo que nos dicen, si lo que viene en la ley, pues prácticamente la está privatizando. No, porque una cosa es que no modifiquen uno, y otra cosa es que de facto en la ley esté diciendo otra cosa, o gran parte ya se considere privatización o no. Si la está privatizando, ¿y qué opinamos? Quiero que primero digan, levanten la mano, ¿quién de aquí, así nada más rápido, levanten la mano, ¿quién de aquí dice, está bien que se privatice, chido? Entonces digan, ay, mira, yo decía de acá, pero está bien. ¿Alguien ya levantó la mano? ¿Privatizada también? Entonces, el resto, estamos bien en el senso de que los demás no quieren que se privatice, ¿verdad? ¿Sí? Igual que petróleo y todo ese rollo, ¿no? Estamos más o menos igual, que no se privatice y todo el rollo, órale, va. Aquí tenemos en el estrado por lo menos dos que levantaron la mano, uno dice que sí y otro que no, luego, ¿no? Entonces, estaría padre que nos dijeran ahorita, vamos a comentar por Puri, que está hasta allá, que nos diga ahorita por qué dijo que, pues, que mejor no esté privada y qué opinas, hasta lo que hayas ahorita podido leer, o yo ya entendí que sí tiene un buen conocimiento, si esta ley efectivamente está buscando, aunque sea de facto o de alguna manera, parte de privatización o qué tanto podemos entender de esto. Yo lo que puedo opinar de la privatización es precisamente porque he platicado con gente de Coahuila, de que allá tienen aguas de Saltillo. Les ha ido como en feria, no les han… O sea, si uno considera que con que una empresa privada llegue y lo trabaje, me va a asegurar que voy a tener una cantidad y una calidad de agua, no es cierto, porque tampoco depende de una empresa privada. O sea, no tenemos la infraestructura, no tenemos la cantidad de agua que una empresa privada no la va a poder sacar de dónde, si no existe. Entonces, lo que sí ha sucedido allá con Aguas de Saltillo es que les encarecieron mucho el agua y que muchas de las cosas que les prometieron no se las cumplieron. ¿Sí? Entonces, hasta ahorita, que es uno de los ejemplos en México de agua privada, no ha funcionado. Entonces, el hecho de que nosotros creamos, ¿qué tanto la ley? Sí habla en algunos términos, no utiliza la palabra privatizar, pero en algunos de los artículos, habla de empresas particulares, que entonces es por lo que dicen, es que puede privatizar. A lo mejor sí, ahí es donde yo les digo que necesitamos revisar muy bien y asesorarnos de gente que ya ha trabajado con empresas privadas en esto del agua. Y entonces poner ahí, esto no es conveniente por esto, por esto y por esto, ¿sí? Yo creo que además, a veces es demasiada la preocupación por algo, la ley no va a hacer que esto funcione, porque la ley anterior no la hacían funcionar, ¿sí? Entonces, que necesitamos una nueva ley, sí, por los cambios que hicieron. Que nos tenemos que preocupar porque esta ley quede mejor, sí, porque si no ni siquiera vamos a poder reclamar porque ya quedó en la ley, ¿sí? Pero que esta ley nos asegure que las cosas van a funcionar aunque quede perfecta, no es así, porque una cosa es la ley y otra es la reglamentación de la ley. Entonces,
Yo sí no estoy en contra, digo, estoy en contra de la privatización. ¿Saben la diferencia que había entre la ley anterior, Ley de Aguas Nacionales, con la nueva en cuestión de cómo poder acceder al agua? Porque el agua no es de los, oficialmente no es de los otros, es de la nación. ¿Sí? Entonces, como la nación, que se supone que somos todos, es dueña de eso, lo administra el gobierno federal. Y en el artículo 27 había una parte de que si éramos capaces de alumbrar el agua del subsuelo libremente, con nuestros propios medios, no necesitábamos pedirle permiso a la Conagua para poder construir nuestra noria y poder disponer del agua que hay en el subsuelo. En el agua superficial, tampoco. Sin embargo, en la Ley de Aguas Nacionales había dos modalidades, asignación y concesión. La asignación estaba restringida para el uso público y urbano o doméstico. Y las concesiones para el uso agrícola, para el uso industrial, para pecuario, para múltiple. ¿Qué quiere decir? Un agricultor que tenía que pedir una concesión de agua y entonces eso es acceder de manera privada al recurso. ¿Sí me explico? Entonces, el hecho de que se diga, si va a venir capital privado a hacer que se cumpla el derecho del agua, eso es una cosa completamente distinta. ¿Por qué? Porque estamos accediendo a la privatización del recurso desde siempre. Cualquier persona, cualquier industria que tenga una concesión de agua la está privatizando. ¿Qué está privatizando? El volumen de agua que le fue concesionado. ¿Sí? Es de su uso. Nadie más la puede usar porque la concesión está a su nombre. La tierra, las zonas federales, las playas y todo eso, de la misma manera. ¿Sí? En las playas, la zona federal marítimo terrestre, 20 metros a partir de la pleamar máxima, se supone que le pertenece a la federación, a la nación, a México, y nadie puede utilizarla a menos que tenga un permiso, una concesión por parte de la federación, que en este caso la otorga la Semarnat. Lo que es absurdo es el comentario, porque en la ley, en la Constitución decía, los terrenos en las playas y 50 kilómetros en las fronteras o 100 kilómetros en las fronteras, ningún extranjero puede tener propiedad de la tierra a través de una concesión. Y hace 2 años o 3 años que entró Peña Nieto, Beltrones en una plática dijo, se modificó eso para ya reglamentarlo, porque dijo, si eso ya se hacía a través de prestanombres y sabemos que se hacía y todo eso, pues nada más lo vamos a regularizar. Y de aquí salto a otro tema que discutimos en un principio, que también viene en esta ley, que es reglamentar la cuestión de los trasvases. ¿Cuál es el problema? Trasvases se han hecho en México desde que el DF se quedó sin agua y tuvo que irse al sistema Coatzmala para dotar de agua al DF, ¿no? ¿El agua la traen desde dónde? ¿Michoacán, me parece? No, del Estado de México y Guerrero. Ok. Pero aquí mismo en San Luis Potosí, Matehuala jala agua desde Vanegas, no sé si lo sabían, y en acuíferos, no en agua superficial. Y hay un nuevo proyecto, una presa que se llama La Maroma, que va a llevar agua desde Villa de Guadalupe hasta Matehuala. Y está el Realito, que es otro tipo de trasvase. Entonces lo único que están haciendo es formalizando lo que de manera común ya se hacía. ¿Sí? Las comunidades no tienen la capacidad económica para dotar del servicio a toda la gente. Por eso yo digo, sí, levanto la mano cuando digo, bueno, vamos a que la iniciativa privada o la inversión privada de capital pueda hacer eso. Así como dice la doctora, hay ejemplos en los que no ha funcionado. Bueno, hay ejemplos donde sí, Aguascalientes está, si mal no recuerdo, también privatizado el servicio del agua. Y a lo que he leído o lo poco que sé de eso, algo les ha funcionado.
pero se tendría que regular algún esquema, porque sí, no en todos los lugares podría aplicar. Ahorita, por ejemplo, en las comunidades rurales no tienen injerencia ni las cabeceras municipales, ni el gobierno estatal, y solamente una parte del gobierno federal para la gestión del agua de las comunidades rurales, que son ejidales. ¿Por qué? Porque la ley agraria determina que el manejo del agua, así como en las comunidades indígenas, es de las propias comunidades. Hay comunidades que tienen pozo, tienen una fuente de agua, y una comunidad cercana, no más de 5 kilómetros, no tiene agua. Les han perforado pozos y todo eso en su territorio y no encuentran agua. Entonces le piden ayuda a la otra comunidad para que les manden agua. Y si es un acuerdo entre asambleas ejidales, ahí no interviene el municipio. Los únicos que podrían intervenir es el Tribunal Agrario, nada más. ¿Cuál es el problema en eso? Que de pronto esta comunidad dice, ok, me llega el recibo de 15 mil pesos mensuales. Ok, tú otra comunidad que me pides agua, danos 10 mil pesos porque te mandemos agua. Oye, ¿cómo que 10 mil pesos? Somos tantos habitantes, no podemos juntarte el dinero. Ya ha pasado que me he encontrado comunidades donde han tenido que cancelar el servicio porque deben como 35 mil pesos de lo que le está cobrando la otra comunidad. Y entonces se tienen que ir a una comunidad que está como 10 veces más alejada, que les da más barata el agua. Y ni el municipio, ni el estado, ni la propia Conagua puede ingerir en eso. Una de las cosas interesantes que sí viene en la nueva ley es que justamente ya le da atribuciones, ¿sí?, tanto a nivel federal o a nivel estatal, para ingerir en ese tipo de situaciones, en el manejo del agua. Porque se hace un negocio interno entre las propias comunidades para acceder al propio recurso. Yo dos, de la privatización voy a ir a otra cosa. Ah, bueno, entonces, pero, nomás, ¿pero no votas a favor de? Yo tengo varios ejemplos y quiero hacer un poquito de mirada retrospectiva. Estamos en el siglo XV del siglo XXI, más o menos igual como estábamos hace un siglo. Estamos más públicos. Hace un siglo, el agua en San Luis Potosí era absolutamente privada. La intervención de los intereses privados en el agua y el agua como mercancía que genera una ganancia, porque lo importante no es si privatización o no privatización, es quién paga la ganancia del negocio, ¿verdad? Porque va a ser negocio, pues legítimamente el dueño del negocio está esperando que haya una ganancia, porque si no, no es negocio. Entonces, en general, los sistemas de agua potable en el mundo empezaron como empresas privadas. La construcción de la presa San José es una empresa privada. La compañía de aguas del Carmen y San Miguel de Luis Ortúzar era una empresa privada. En 1893, el Congreso del Estado le otorga al gobernador del Estado facultades amplísimas para entregar concesiones. Claro, después de la Revolución, pues se estatiza el agua, ¿verdad? Entonces, la parte que a mí me parece que es interesante es que no estamos ante un hecho inédito que nunca hayamos vivido, ¿verdad? El agua, por ser un bien de consumo generalizado y en condiciones de, si hay un economista, entenderá lo que estoy queriendo decir, con escasez, ¿verdad? Es un negocio. La comunidad a donde van los que no pueden pagar los 38 mil pesos de agua, pues están haciendo un negocio porque van a poder pagar su luz, ¿verdad? Entonces, si alguien de ustedes va próximamente a Monterrey o ha ido próximamente a Monterrey, fíjense en Monterrey. En Monterrey no hay tinacos en las casas. En Monterrey, Aguas de Monterrey, que es una empresa pública, ¿verdad?, entrega el agua en la regadera y en el grifo de la llave a la presión necesaria en la ciudad de Monterrey desde hace muchísimos años.
¿verdad? Claro, ahora las colonias de la periferia, Santa Catarina y Apodaca y toda esta parte, pues han tenido que irse más bien con el modelito de el pozo y la bomba y el tinaco. Pero en general la ciudad de Monterrey, hasta hace muy poco no tenía tinacos, ¿verdad? Los tinacos es un costo que pagan las familias por el almacenamiento del agua. Claro, cuando yo digo yo pago el agua a 4.60, le tengo que sumar la, el aljibe, la bomba, la tubería, la electricidad, bla, 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 y ya no me acaba saliendo a 3.60, ¿verdad? Pero esa contabilidad de cuánto invertimos las familias en dotarnos de agua, nadie la está haciendo, ¿verdad? Entonces, hay una parte privada del servicio de agua que yo tengo que poner para tener agua en mi casa. Con esto, lo que es importante es reflexionar sobre si el agua es una mercancía y tiene que ser un negocio. Porque si es así, pues que vengan las empresas, ¿no? Ahora, la parte que es y que fomenta la inequidad es que para que vengan las empresas, el Estado genera incentivos. Las empresas no se meten al negocio del agua porque sea muy buen negocio. Afortunadamente, aún en la ley de la Comisión Nacional del Agua, las tarifas las seguirá fijando el Estado, el sector público. Hace 2 años hay varios desplegados del organismo que agrupa a los organismos operadores, donde decía cada organismo que fije su precio, porque en Saltillo les cuesta 2 pesos y en Cancún les cuesta 9, ¿verdad? Y afortunadamente aún en la ley de Conagua, la tarifa la sigue fijando el Estado. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde se privatiza? La Ciudad de México tiene privatizado en buenos sectores toda la tarea de medición y de cobranza. ¿Eso es privatizar el agua? Pues es privatizar, sí, la medición y la cobranza, ¿verdad? Entonces, ahora ya estamos tan lejos de la naturaleza que para que nos llegue el agua, así como capas de un mapa, ¿verdad? Cada vez se van metiendo en medio extracción, conducción, potabilización, distribución, saneamiento, hasta que nos llega a nosotros. ¿Qué capas? ¿Qué capa de ese entramado, ¿verdad? Se está privatizando? Perdón, pero que se privatice la medición y la cobranza, ¿es privatizar el agua? Entonces, la pregunta es, ¿a qué nos referimos cuando nos referimos a privatizar el agua? Bueno, esto viene a colación porque la otra parte es que para que las empresas, el sector social, las empresas, pero no es empresas privadas, bueno, para que haya capital, para que haya empresarios que se animen a entrar al negocio del agua, los recursos públicos se les ponen a disposición, ¿verdad? Es decir, la inversión que implica el negocio, la mitad, simplemente la construcción del acueducto del Realito. La presa es pública, es de la CNA, pero el negocio es el acueducto de 150 kilómetros que trae agua del Realito a los 6 tanques elevados de la ciudad, incluyendo la potabilización y el bombeo. Ese es una empresa privada. 50% de la inversión son recursos federales a fondo perdido. Del 50% que queda, 40% son recursos a créditos de muy largo plazo de Banobras a la tasa del Banco Mundial. ¿Cuánto es la tasa del Banco Mundial? El 4%. Y la otra parte es la inversión de los dueños del negocio que siempre logran cambiar por otra cosa. La pregunta es, ¿por qué los organismos operadores como el Interapas no pueden optar y acceder a los mismos recursos que el gobierno federal
está ofreciéndole a las empresas y mantenemos el control del agua en las manos de las instituciones públicas. El Interapas no puede sostener el servicio que nos da, no puede pagar el servicio que nos da, no puede reemplazar las tuberías por las que se va el 50% del agua. Si al Interapas lo tratara el gobierno federal como trata a la iniciativa privada que quiere atraer a hacer negocio, el Interapas nos podría dar un estupendo servicio. Entonces, el asunto es que, en general, la riqueza, aún la riqueza del hombre más rico del mundo, no este año, pero sí el pasado, ¿cómo se hizo? A costa del teléfono de los mexicanos, ¿sí? Todavía Apple salió al mundo a vender, ¿verdad? Carlos Slim llegó a la lista de los hombres más ricos del mundo por lo que le pagábamos de teléfono a los mexicanos. Ya después salió e hizo todas sus compañías telefónicas. ¿Por qué? Al amparo de los recursos del Estado, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué entendemos por privatizar? Y es mucho más complejo de quién participa en el negocio. La pregunta es, ¿en qué parte del negocio? Yo lo que por último quisiera decir es que en realidad cuando hablamos de privatización estamos hablando de una segunda ola de privatización. La privatización inicia en los asuntos del agua, inicia a finales de los 80, principios de los 90. Para 2004, todas las privatizaciones que se habían hecho entre 1998 y 2004 se habían revertido. Es decir, las empresas que se hicieron del negocio de agua no fueron capaces de cumplir lo que el contrato decía. El caso de Argentina es el caso más dramático. Argentina revirtió todos los contratos de agua a la empresa que hoy en San Luis Potosí trata el agua que desechamos de la ciudad, que es una empresa internacional que se llama Suez de Gremont, ¿verdad? Eso es privatizar el agua, ¿sí? Pero no hablamos del agua que está atrás de nosotros, sino del agua que nos viene, ¿verdad? Entonces, por supuesto que a Argentina le pasó lo mismo que a San Luis con el caso Metalclad. Los que son un poco menores que yo se acordarán del caso Metalclad, que es la cancelación de un contrato con una empresa internacional que es sancionada por la Corte Internacional de Justicia porque se incumple el contrato. Argentina debe el oro y el moro que no puede pagar, pero canceló todos los contratos de agua. Francia lo mismo, por la presión de sus sindicatos. Los únicos dos países del mundo donde el agua sigue estando fundamentalmente en manos de la iniciativa privada son Chile, que es el caso extremo, ¿no? En donde yo soy dueño del río que pasa por mi casa, ¿no? Y el otro caso es la Gran Bretaña. En ningún otro país del mundo la participación privada supera el 15%. La pregunta es, ¿eso es negocio? ¿No? Por último, oí antier que en Iztapalapa, en el DF, se van a perforar los primeros pozos para extraer agua potable del acuífero profundísimo, a más de 2.000 metros de profundidad. Hasta los años 50 se creía que el agua subterránea era la fuente más segura y fiable de agua de calidad para las ciudades. San Luis tiene la experiencia, porque el agua es un soluble universal, ¿eh?, que sus pozos más profundos tienen arsénico. Si ustedes revisan la manifestación de impacto ambiental del Realito, la evaluación de los análisis químicos del agua tiene cianuro disuelto, no por la maldad del corazón de nadie, sino porque es una zona mineral en donde el agua naturalmente tiene disuelto cianuro. Y por otro lado, y aquí yo quisiera que
Puri nos dijera qué van a encontrar a la perforación de pozos de 2.000 metros o qué hemos encontrado en términos de decrecimiento de la calidad del agua. O sea, estamos perforando pozos para extraer agua a la misma profundidad que se extrae petróleo, ¿verdad? Ahí lo dejaría yo. Creo, si todos están de acuerdo, que es un punto lo que dejó Lidia ahorita al final, yo propongo que nos platique Puri de la calidad del agua, porque, pues bueno, por lo menos han escuchado del flúor en San Luis, que es lo que todo el mundo escucha. Todos traemos los dientes un poquito amarillos, me imagino que tiene que ver por el flúor. Puri sabe de eso, que nos diga algo sobre la calidad del agua, pues bueno, que nos garantizan, supuestamente, bueno, siempre en las leyes que tenemos que tener la calidad del agua pues necesaria o bueno, la calidad mínima, no sé cómo se dice, que cumpla con las normas mínimas. Lo pondría así como un potable, claro, para que podamos tomar y que no nos pase nada, y que no se acumule en el tiempo, y bueno, una bola de cosas, que no nos pase nada. Y luego, pues yo quisiera hacer una, bueno, tengo así como dos, tres puntos así como de resumen y dejar que alguien diga, a mí me gustaría que me digan si esto es cierto o no es cierto, y quizás sin profundizar tanto, porque pues, nos podemos llevar otra hora y ya llevamos una, y que nos fuéramos con la mente más tranquila, ¿no? Y el que realmente que le interese y está muy rijoso en contra de las leyes, bueno, pues que las lea y sepamos cuáles son los puntos que sí podemos realmente atacar, ¿no? Porque no todo lo que escuchamos en el radio pues es necesariamente lo que realmente significa o lo que está pasando, ¿no? Entonces yo quisiera nada más, Puri, si nos pudieras decir de la calidad. Veo que traes ahí algunos textos. Sí. Bueno, incluso ya les pasé algunas fotografías que tenemos, pero es parte del derecho humano al agua. O sea, a la hora que dice asequible, salubre, ahí, a la hora que dice salubre, es precisamente que no tenga efectos a la salud. Entonces, les estoy pasando unas láminas, en unas vienen las concentraciones de flúor y de arsénico en la ciudad, en otras vienen en el estado y en otras vienen, bueno, la causa del fluoruro que pues nosotros sabemos que existe. Para que vean cómo es que las leyes no existen, ¿sí? Yo les puedo decir que si ustedes se meten a Transparencia y preguntan si hay fluorosis dental en San Luis, les dicen que cero. Y tengo el documento, ¿sí? Donde el Estado de San Luis Potosí respondió que cero, y todos sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? Bueno, el otro detalle es que existen normas oficiales mexicanas con valores mínimos que son los que dicen que, bueno, no va a haber efectos a la salud con esos valores. Entonces, ¿por qué vemos eso? Entonces, ¿por qué las normas no se cumplen? ¿La ley anterior no las incluía? Sí, por supuesto. Pero ese es el serio problema. O sea, el serio problema es ¿quién regula esto? Salubridad. Entonces, ¿qué tendría que hacer Salubridad? Antes del realito, me voy a poner un poquito, había alrededor de 120 pozos, voy a cerrar números en San Luis, y de esos 80 estaban con flúor alto. Si Salubridad hiciera su trabajo, tendría que cerrar 80 pozos de la ciudad. ¿Qué iba a pasar al día siguiente? Pues íbamos a cerrar todas las calles porque no teníamos agua. Esa es nuestra realidad y la realidad es muy diferente a lo que son las leyes y a lo que son muchas cosas. Entonces, con respecto a esta, o sea, me fui un poquito atrás. ¿Qué ha pasado con el realito? Hay quien dice, es la solución de la ciudad. No es cierto. O sea, cerraron 34 pozos, sí, pero 80 estaban altos. Entonces, tenemos un tercio que estaba bajo de flúor, un tercio que seguimos altos de flúor y otro tercio que viene el agua del realito, ¿verdad? Qué bueno porque tenemos más agua, ya cierta población tiene menos flúor, etcétera, etcétera. Entonces, pero son una de las medidas de gestión que se tienen que hacer, así como, bueno, pues que nosotros tengamos más cultura del agua, que haya una captación de agua pluvial para ciertas necesidades, etcétera, etcétera. Pero yo me quiero ir a la nueva, a la propuesta de ley que hay. Les voy a decir que en la anterior ley no había la palabra de calidad como existe ahora en esta ley. O sea, a mí eso me alegra mucho, ¿sí? Aunque yo siempre he dicho que yo me voy a morir y no voy a ver que esto se haya solucionado ni siquiera en el Estado, ¿verdad? Ojalá que no salga de aquí y me atropelle, pero bueno, espero vivir todavía muchos años, pero así es, porque el problema es muy complejo, ese es el detalle. Pero
sigue manteniendo la nueva ley, la participación ciudadana con los consejos de cuenca. Si nosotros ahorita, yo quiero decir, es que ¿quién me tiene que decir a mí que yo no me debo de tomar esa agua porque me va a pasar eso? Son los consejos de cuenca. ¿Y quiénes son los consejos de cuenca? Pues son unas organizaciones que sigue manteniendo la nueva ley y que es la participación ciudadana, y son quienes de alguna manera están visualizando si los organismos o las autoridades cumplen adecuadamente. Saben que los consejos de cuenca tienen la menor cantidad de dinero posible, que son 3 personas aquí en San Luis, que tienen una participación federal donde está el secretario de Hacienda, el secretario de Energía. ¿Ustedes creen que van a venir a participar ellos en el Consejo de Cuenca? Mandan un representante cuando viene, y siempre el representante es diferente, entonces nunca se puede tener una consecuencia lógica de los acuerdos. Luego, hay hasta ahorita representantes de los gobiernos estatales. Por ejemplo, la cuenca del altiplano son 4 estados, Tamaulipas, y así va a seguir en la nueva ley, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Nuevo León. Son los gobernadores. ¿Ustedes creen que se presentan los gobernadores estas? Pues mandan un representante o no va nadie, ¿verdad? Y van los presidentes municipales, que tampoco van, se pueden meter al Consejo de Cuenca de San Luis Potosí, vean las actas. Yo, 2 que revisé, menos de la mitad de los 32 vocales que tienen voz y voto, van a esas reuniones. Entonces, vamos a seguir con esto. Aquí es donde tenemos que actuar. Yo no quiero un Consejo de Cuenca bajo estas condiciones, porque lo único que modificaron en la nueva ley es que de una participación federal del 21% ahora es un 10%. De una participación estatal y municipal del 25%, ahora es un 30%. Y de una, lo que ellos llaman representantes concesionarios en diferentes usos y organizaciones ciudadanas, no gubernamentales, es el 60%, cuando antes estaba el 53%. Entonces, ese 7% no nos va a servir. Y si no se le da dinero a esos consejos de cuenca, pues esto de la participación ciudadana es puro atole con el dedo. ¿Sabes qué? Yo, autoridad, te estoy dando a ti, ciudadano, la oportunidad de que participes. Si tú no lo haces, ese es tu problema. Si tú no denuncias, ese es tu problema. ¿Sí? Entonces, aquí es donde debemos decir, oye, no, yo no quiero un consejo de cuenca así, ni quiero un consejo de cuenca que ni siquiera sabe que ellos son los responsables de todo, porque de pilón les dejan toda la responsabilidad a ellos. O sea, yo quiero que tu autoridad te haga responsable, que me avises a mí si el agua no se puede tomar, que me digas qué puedo hacer entonces en esto, porque esos estudios que dice ahí fecha 2004-2005, esas concentraciones tienen 30 años en San Luis, no son de ese año, y si las volvemos a medir son exactamente iguales, excepto que ahora ciertas colonias, bueno, surte el realito, ¿verdad? Entonces ya un 30% de la población ya no va a tener esas concentraciones. ¿Qué otra cosa vive novedad en la nueva ley? Establecen la Red Nacional de Medición de Calidad del Agua, que no existe ahorita. Entonces, eso pues sí me alegra, porque hasta ahorita, con agua, el programa que tiene es de 5,000 evaluaciones en todo el país, cuando son 198,000. Tiene 5 años evaluando la calidad de esas 5,000 y todavía no nos entrega los resultados. ¿Sí? Ah, bueno, en teoría debería de cubrir los 46 parámetros de la norma oficial mexicana, que no los cubre. Entonces, pero esta Red Nacional de Medición de la Calidad del Agua está dirigida por Conagua. ¿Y cómo nos va a dar los resultados? Entonces, ahí es donde yo tengo que meterme ahora a la ley y decir, oye, no, tú me tienes que asegurar que con esa Red Nacional de Monitoreo nos vas a decir a nosotros los ciudadanos cómo está. Por eso ahorita que Lidia corrigió cuando dijo agua potable, luego dijo agua entubada, pues sí, lo que nosotros recibimos es agua entubada, no es agua potable. Ya, también está el Sistema Nacional de Vigilancia o algo así se llama, que también es algo nuevo, pero el chiste es por quién va a estar constituido, cómo le van a hacer, porque de nada sirve que nombren comisiones y comisiones cuando no les dan la posibilidad de sobrevivir.
O sea, les digo, los consejos de agua, o sea, tres gentes trabajando en San Luis, no es posible que puedan hacer el trabajo que tienen que hacer. Nada más les voy a platicar, México tiene reportado internacionalmente, que yo en una ocasión platiqué con una persona de una organización latinoamericana, que cómo era posible que le creyeran a México que el 96% de su población recibe agua potable. Le dije, oye, pero es que es hacerse tontos ustedes. Y me dijo, sí, así están todos los países. Le dije, ¿y luego? Entonces, ¿por qué no puede reportar menos? Porque si no, no recibe subsidios internacionales. ¿Y saben cuál es el indicador para decir que hay agua potable? Cuando van los de INEGI a su casa, les preguntan, ¿usted tiene en su casa una llave de agua a, no sé, 15 metros, de la cual puede usted disponer? Si ustedes dicen sí, entonces la conclusión es, sí tiene agua potable. Eso no es agua potable, es agua entubada, ¿están de acuerdo? Entonces, por eso es que el 96% de la población mexicana tiene agua potable, porque los indicadores son los que son pésimos. Y si vamos a seguir con esta ley, pero vamos a seguir con, y no se modifican los indicadores, nada va a cambiar. O sea, créanme, yo les digo, léanla, bájenla de internet. Si ven una, son 95 páginas sustanciales y las demás es el rollo inicial de las justificaciones, pero con una cosa que ustedes vean mal, anótenla, juntemos todo y metámoslos, pero metámoslo apoyándonos en documentos, sobre todo internacionales, de por qué eso no debe de ser así. Juntemos toda la información y hagamos una buena contrapropuesta a esto. Esto, o sea, yo ya sé que dije que las leyes no son tan útiles, pero si la ley queda mal, ya de entrada estamos mal. Entonces hay que procurar que la ley quede bien y después hay que luchar porque se reglamente adecuadamente la ley. Y por estas fotos que yo les pasé, es por lo que cuando nos dicen, ¿y cuál es la solución actual a corto plazo? Porque a mediano plazo ya fue el realito, pero a corto plazo, pues consuman agua embotellada y cocinen con agua embotellada, no hay de otra. Mientras la calidad del agua que llega a mi casa no sea suficiente para entonces poderla consumir directamente. Ayer comentó la persona de Colsan que vino, dijo, en Nueva York está prohibido utilizar el agua embotellada. Ajá, nada más que qué calidad de agua tiene. Bueno, por el tiempo vamos a empezar a cerrar esta noche. Obviamente, bueno, si decidimos y con los comentarios se alarga tantito, pues bueno, bienvenidos a que sigan opinando. Dice Puri que el agua no llega con la calidad, ya nos dio números, cifras para San Luis, un tercio o no sé, dos tercios quizá lleguen más o menos ahorita, y más o menos, pues no sé hasta dónde, ¿va? Digamos con flúor, no sé qué otras broncas haya. El agua tiene energía eléctrica para sacarla, los pozos, hay que echarle cloro, hay que echarle, no sé, el tratamiento, vayan a los filtros un día, pregunten, vean, y ahí hay, bueno, pues cuesta, ¿no? La planta de tanque Tenorio, cómo se trata, etcétera, el de los pozos, cómo llega, qué se le hace el agua, todo eso cuesta. Entonces llega el agua entubada. ¿Cómo están? A ver cuántas veces quieren mandar a que les den la limpieza de los aljibes, ¿no? Porque luego Al primero yo le pregunté el otro día, oye, ¿cada cuándo? Dice, no hombre, nunca lo laves, ¿para qué? Yo te lo lavo y en tres meses va a estar, en un mes va a estar exactamente igual, ni te tomes el gasto ni la molestia en lavar el aljibe. Así me contestó un plomero, ¿no? Bueno, creo que Puri reafirma eso, ¿no? Entonces tiene mucho gasto. Ahora, fíjense a lo que voy para hacerles una pregunta y que me digan cada quien más o menos qué es lo que piensa. Queremos que el agua, además que llegue con más limpia, ya como llega, pues ya cuesta una lana sacarla y llevarla hasta el grifo, como dice la encuesta, ya cuesta, ¿no? Pero además queremos que tenga más calidad, ahora le quita el flúor, no sé lo que cueste quitar el flúor, no sé cuánto cuesta en términos tratamiento, etcétera, pero pues es un impacto, obviamente es un costo grande, ¿no? Si lo hacemos con Monterrey, que sin aljibe y sin el tinaco que llegue, pues padrísimo, ¿no? Tipo gringo, ¿no? El agua nada más le abre si llega con presión, padrísimo. Y además, si llega con presión, pues cuando te bañas gastas más agua, obviamente, ¿no? Porque ya es rico, fuerte el agua, ¿no? Todos están de acuerdo que sí queremos que llegue así, ¿no? Bien limpia, que pudiéramos beberla, ¿no? Todo el rollo. Ahora contéstenme algo. Díganme, ¿para qué uso de su vida diaria creen que gastan más agua? A ver.
bañarse. ¿Mande? ¿El baño, qué parte del baño? El excusado. Usamos el agua, lo discutimos ahorita previo, un tema que yo traigo porque en mis investigaciones estamos viendo entrarle al tema de los baños secos. Le jalamos quién sabe cuántos litros, los que sean, cuántos, hasta para hacer pipí, ¿no? O sea, para el mínimo necesario, arrastramos un chorro de litros para cualquier cantidad de mínima de mililitros, ¿no? Digamos, si lo vemos así, para arrastrar el agua. Queremos que el agua llegue con calidad para echar al excusado. A mí, ahorita con lo que dijo Puri, me quedé y dije, híjole, o sea, sí queremos que llegue al 100% y la queremos beber y además pon bombas para que llegue como en Monterrey con presión, pero la quiero para que llegue el excusado y se arrastre lo que no quiero ver. Cuando además tenemos alternativas para hacerlo diferente, ¿no? Hay un meme en el Facebook, no sé si ya vieron, hay un niño en África, flaquito, ya saben, ¿no? Con desnutrición, todo, y dice, o sea, y viene cara así, ¿no? Ya ves que los memes dicen así expresiones bastante curiosas, y dice, o sea, así dice, o sea, ¿me dices que uses agua potable para ir al baño? O sea, potable, yo no tengo agua ni siquiera para tomar y tú la usas para jalarle el excusado, ¿no? Entonces, una de las cosas que platicamos previo a esto fue, ni siquiera la cultura del agua, ¿para qué la usamos? O la tecnología que deberíamos tener en las viviendas para empezar para usar el agua. Entonces, pues se los dejo ahí para que medio le pensemos, ¿no? Porque sí, es uno de los gastos que más tenemos. La regadera vas una vez al día, es mucha agua, estoy de acuerdo. Pero excusado, que es un poquito menos, vas un chorro de veces, ¿no? Entonces, nada más cuenta la gente en una familia potosina o mexicana, ¿no? ¿Alguien que quiera hacer alguna aclaración? Ahorita que pasen ellos a comentar algo. ¿Algún tema de lo que están en los medios que escucharon? ¿No han escuchado nada suficiente? ¿Qué inquietud tendrán? A ver, allá ambientales. Juan Martín, allá atrás. El manejo de un actor legítimo. En ese sentido, las cuencas es un esfuerzo, pero no es lo suficiente como para articular otro enfoque de gobierno que es la gobernanza democrática y con las mejores prácticas del privado, no soltar esta rectoría y ser el actor que convoque y mantenga esta dinámica y que incluya, no de manera estandarizada, la dinámica social que se necesita para atender ese problema. Y no es tanto un sentido de capacidad, de que el Estado sea súper fuerte, sino que sepa articular los esfuerzos de quien ya tiene la capacidad, que puede ser algún privado o algún experto de otro gobierno, fuera una experiencia ajena. Y creo que también estamos descontando que yo le había mencionado de la cuestión de que cada individuo enfrenta diferentes escalas del Estado. En este sentido, los empresarios, la lógica mercantil del mercado no lo va a considerar en este punto. Entonces creo que el gobierno es necesario, pero no es suficiente, además de la cuestión de la expertise de quien sabe distribuir. Y creo que además tenemos que sentar una agenda de prioridades. Vaya, es muy deseable tener una calidad 100%, y claro, le aplaudo y le felicito por las investigaciones, y son bastante rigurosas en ese sentido. Y otra es primero solucionar el problema del abastecimiento, ¿no? De la distribución. Y luego el segundo punto de la agenda creo que sería la calidad del agua. Voy a decir dos cositas nada más para la grabación que tenemos en video, por el tema de los micrófonos. Un poquito así en dos cositas, entre la participación privada, la fuerza o no fuerza, hasta dónde llega el gobierno, dices que no es suficiente, también hablas de la gobernanza, sí. Es un tema complicado a veces intentar explicar o llegar a ir más bien. Y bueno, lo resumo así rápidamente para que quede el video registrado y eso ya se puede hacer un comentario. Lamentablemente, el agua tiene un comportamiento cíclico. Hablamos del ciclo del agua. No podemos atender el abastecimiento sin atender el desalojo. ¿Sí? Es decir, el gran desafío de la gestión del agua. Y habría que ver si las buenas prácticas son las prácticas privadas, ¿sí? En San Luis Potosí ganó el concurso
para el contrato de la mejora integral de la gestión del agua del Interapas por una cantidad de cerca de 800 millones de pesos, concurso que se declaró desierto en 3 ocasiones, una empresa que jamás en su vida ha hecho lo que dice que va a hacer. De forma tal que yo no sé de qué lado están las buenas prácticas, ¿sí? Y lamentablemente en asuntos del agua no podemos decir, empezamos por el abasto y luego el desalojo. Ustedes saben que efectivamente tenemos los filtros que tienen un tratamiento más o menos biológico, y luego tenemos la planta Tenorio. ¿Ustedes saben qué hace los filtros con los lodos y la planta Tenorio con los lodos? Los filtros lo tira al desagüe, ¿sí? Y el tanque Tenorio los almacena junto. Llueve y se deslavan. ¿Me explico? O sea, nosotros estamos tomando agua del río Santa María a 150 kilómetros, donde antes está la población Santa María del Río, que tiene una planta de tratamiento de agua de desecho, pero igual que los pozos, no pueden pagar la energía eléctrica, ¿verdad? De manera que Santa María no trata el agua. Y enseguida está Tierra Nueva, más o menos en las mismas circunstancias, una población menor, ¿verdad? De manera tal que el agua, que el curso de agua que conduce el agua de desecho de Santa María de Tierra Nueva llega a San Luis como agua potable. De la misma manera que el río Moctezuma es el desagüe de la Ciudad de México, iba a ir a Monterrey como agua potable. Realmente a Monterrey no va como agua potable, a la zona de la Cuenca del Bravo va para la extracción de gas y de fracturas, para la fracturación de la roca de las nuevas tecnologías de extracción de gas y combustible fósil, ¿verdad? Pero lo que es cierto es que lo que a ojos de unos es agua de desecho, mágicamente se convierte en agua potable. Esa es la historia, ¿verdad?, de lo que vamos a estar viviendo próximamente. Si la epidemia del tifo de 1893 desencadenó en México la construcción de obras hidráulicas de gran envergadura, y la epidemia del cólera de 1991, que tiene su brote principal en Lima, pero que fue realmente una pandemia global, hizo que se reactivaran los sistemas de potabilización, y potabilización es un decir porque es de cloración, ¿verdad? Vamos a ver esta situación en la que nos colocamos en términos del riesgo de la salud humana. Lo que después de la Segunda Guerra Mundial se consideró el primer momento en que se habla de generalizar el sistema de agua, es después de la Segunda Guerra Mundial, y quedó en manos de la Organización Mundial de la Salud. Alguien se acordará que uno iba, y todavía hay restos en algunas comunidades, donde los hidrantes públicos tenían la SSA, ¿verdad? Las letras de Secretaría de Salubridad y Asistencia. El agua potable era un asunto de salud. Ahora ni nos acordamos de la salud. El agua potable es un asunto de financiamiento. El Banco Mundial que financia, y mientras más tarde el agua, mientras más vueltas del agua, pues más vueltas da el negocio, ¿verdad? De manera tal que junto con este proceso de quién sabe qué, dónde están las buenas prácticas, la otra parte que es también muy importante considerar es que está la nueva ley con agua, y es inevitable, trayendo a colación una serie de temas que antes no estaban y se están visibilizando. Yo creo que eso es un activo a favor. Lamentablemente incorpora los trasvases, ¿verdad?, las transferencias de agua entre cuencas, como una forma ordinaria
para cumplir con el derecho humano al agua. O sea, todo el trasvase se justifica para cumplir con el derecho humano al agua. No hay, eso atenta contra el cambio climático, ¿verdad? Es decir, la cantidad de energía que hay que imprimir para trasvasar un metro cúbico de agua, ¿verdad?, es enorme. En el folleto de agua potable disponible en la página de la CNA de 2012, nos dice que el sistema Cutzamala que abastece, nada más el sistema Cutzamala, sin considerar el ERMA, que abastece de 15 metros cúbicos por segundo a la Ciudad de México, utiliza el 5% de la energía que se produce en el país. Con 20 como esos, nos quedamos, se agotó la energía. El sistema Cutzamala eleva el agua de 15 metros por segundo a 1050 metros de altura desde la presa de Colorines, un poquito más abajo de Valle Bravo, hasta la presa de Villa Victoria. El Realito eleva 1100 metros, un metro cúbico de agua, desde el Realito hasta Tierra Nueva. Es decir, para vencer el parteaguas, la misma distancia entre el sistema Cutzamala y el Realito. Y se está optando también, y la ley de Conagua lo menciona, por los sistemas de desalinización. Tijuana tiene ya la primera planta de desalinización en marcha y nuevamente el elemento crítico de la planta de desalinización es la energía eléctrica. Entonces, se seguirán haciendo presas para producir hidroelectricidad y se seguirán haciendo hidroeléctricas, ¿no? Y termoeléctricas para producir la electricidad que nos va a permitir bombear agua de 2000 metros de profundidad y elevar 1000 metros de altura para hacer los trasvases. El modelo es, a todas luces, insostenible. ¿Eh? Bueno, le damos chance a Chava una más, porque ya se hizo un poquito tarde. Bueno, dos comentarios. Ajá, un comentario. ¿Por qué si gestionamos tanto, investigamos tanto, calidad de agua y todo esto, por qué no simplemente hacer campañas para que se use menos cantidad de agua y el ciclo hidrológico siga su rumbo, o sea, sin afectarlo tanto? O sea, simplemente gastar menos agua para no tener que limpiar tanto, no tener que extraer tanto, no tener que acanalar tanto, o sea, se desgasta mucho más tecnología y más cerebro en limpiarla y en traerla y todo esto, que simplemente no usa tanto y el ciclo hidrológico sigue su rumbo más fácil él solo, la naturaleza es más sabia que nosotros. Creo que es la pregunta que ya nos hicimos con los comentarios, ¿no? Mientras haya más vueltas al agua es más negocio, y mientras más le jalamos al excusado cuando podríamos no hacerlo, y hacerlo diferente, ¿no? Yo creo que porque... Pues la pregunta es, yo no sé por qué, ¿no? ¿Por qué lo seguimos haciendo? Pues no tengo idea. Mira, sobre lo que tú comentas, tienes mucha razón, pero hay algo que nos tiene que quedar muy claro. El problema de la gestión del agua o la situación de la gestión del agua es un tema complejo, entonces no puede haber soluciones únicas. Cuando analizas un sistema complejo, si tú mueves una parte... tienes que ver qué desencadena eso que corregiste. Lo que estamos discutiendo ahorita, que fue el tema que nos trajo aquí, que fue la ley, con el derecho y todo eso, entra en la parte de un factor que es la normativa, que es una partecita de todo el sistema. A como yo lo analicé, la estructura social, las cuestiones culturales, las cuestiones políticas, las cuestiones sociales… tienen injerencia. La cuestión aquí es la ley, ¿qué efecto tiene en todos esos demás factores que están dentro de la gestión del agua? ¿Cómo va a incidir en todos los demás eso? ¿Si va a inhibir buenas prácticas? ¿Si va a potenciar malas o buenas prácticas? Es evaluar el efecto de una decisión que se está tomando traducida en una ley. ¿Sí? Entonces, hacer campañas es una cuestión de educativa. Hacer investigación para tener sistemas más baratos de tratamiento, ¿sí? Entonces, tiene que venir con
Yo lo estaba traduciendo aquí en el proyecto que estoy realizando con un plan. De hecho, es el producto que vamos a entregar es un plan de gestión del agua por el altiplano potosino y se lo vamos a entregar a la Comisión Estatal del Agua, pero no nada más me voy a quedar ahí. Como es el usuario del proyecto, también lo vamos a entregar a cada uno de los municipios del altiplano. ¿Sí? Y lo que les vamos a ofrecer son alternativas. Esas alternativas que te digan, para el abastecimiento de agua, puedes hacer esto. Para la calidad del agua, puedes hacer esto. Pero al final de cuentas, otra parte importante es quiénes toman las decisiones en cada uno de los estratos. ¿Sí? Cada comunidad toma las decisiones de su manera, ¿eh? No es una cuestión estándar o unificada. Y el problema, yo tengo un problema con este micrófono. El problema con las leyes y todo eso es, como lo mencionó la doctora, que se trata de generalizar una misma solución, ¿sí? Para un problema que es distinto en cada una de las partes. Y mientras no se analice o no se metan esfuerzos en investigar qué es lo que mueve en cada lugar las cosas, pues no va a haber manera de que esto tenga una salida exitosa, ¿no? Preguntarle a la gente, eso sí, para ver por qué ha funcionado. Una de las cosas también es que la toma de decisiones no se le consulta a la gente. No se le toma en cuenta a quien tiene más experiencias. Lo que yo me encontré en la parte del altiplano, lo vi desde casi repetido en un discurso que vi, en una presentación que vi en las TED Talks que aparecen en internet. Se dice, hemos inyectado más de no sé cuántos miles de millones de dólares en África en ayuda humanitaria desde hace no sé cuántos años y África no ha salido del nivel de pobreza que tenía desde hace 50 años. ¿Cuál ha sido el problema? De que no consultamos a la gente. Nosotros sin queremos imponer nuestras ideas y no escuchamos qué funciona, qué no les funciona a ellos. Lo mismo aplica para cualquier cosa, no nada más la materia del agua. Pero aquí en México quienes toman las decisiones son los que están en un puesto de poder. Ya sea a nivel comunitario, ya sea a nivel municipal, ya sea a nivel estatal, nivel federal o nivel internacional. ¿Sí? Pero eso desencadena, como te digo, una cosa, o sea, tú mueves algo en el sistema de gestión del agua y no sabes cómo te va a responder. Mientras no investiguemos cómo es eso, y ahora nomás te pongo una dicha, ¿sabes cuántas comunidades rurales? Tiene que venir el próximo. Sí. ¿Sabes cuántas comunidades rurales hay en el altiplano potosino? ¿Alguien tiene una idea? ¿Cuántas comunidades rurales solamente en el altiplano potosino? ¿Localidades? 1,400. Yo solamente visité cerca de 70. ¿Sí? Y la Comisión Estatal del Agua todavía dijo, oye, con el proyecto y todo eso, ¿no puedes ampliarle el número de comunidades? Entre 5 meses de trabajo de campo. ¿Sí? Para conocer cómo es la gestión del agua en esas comunidades. Y aparte le sumamos las cabeceras municipales que estuvieron interesadas. Imagínate para el estado de San Luis Potosí, imagínate para la República Mexicana. Porque las condiciones de aquí del altiplano son distintas a la Huasteca. O sea, San Luis Potosí es un México chiquito. Geográficamente es un México chiquito. ¿Sí? En el norte no hay casi agua y en el sur un montón. Y así está México. En el este, ¿no? Sí. ¿En el este? Entonces, esa es la cuestión. Y el manejo es muy distinto lado y del otro y quieren tener soluciones generales. Entonces, hay que trabajar un poquito más, las instituciones académicas pueden participar más, ¿sí? Yo te puedo decir, ese proyecto FOMIX fue una iniciativa del gobierno del estado para la atención de una demanda de la necesidad del abastecimiento del agua potable en el altiplano en el largo plazo. Somos el único proyecto o la única institución que le entró. Lo sacaron o lo publicaron 2 o 3 años y nadie más quiso entrarle. Había más de 40 millones de pesos de fondo para hacer investigación en gestión del agua en el altiplano. A nosotros nos otorgaron 1,300,000 pesos.
y con eso nos aventamos el estudio. ¿Sí? Entonces, la parte de nosotros, digo, como académicos, también tenemos una responsabilidad, pero luego también se debe el negocio en no querer estar queriendo ayudar a la sociedad, sino buscando el interés personal. Sí, entonces, ahí te lo dejo de tarea. Me falta, pero creo que necesitamos jalar a las personas a investigar y presentarle a la gente lo que estamos investigando. Porque tú se lo presentas a entidades académicas avanzadas y entidades que saben qué están haciendo. Pero la gente habla desde términos técnicos, de términos científicos, de que van a decir, ábrale, en los traductores, tienes que traducir. Eso es lo que para aquellos. Lo que estamos haciendo ahorita es eso, ¿no? Divulgación entre ciencia, técnica y, bueno, esta parte que nos toca hoy, la parte legislativa. Y, bueno, pues Chava sabe, ha visto ya en clase con los investigadores, varios hacen temas de agua y, pues no sé, quizá alguna cuestión sería pues la participación, ¿no? En asociaciones civiles, además de las académicas, ¿no? Cada grupo a lo que su corazoncito le diga, pero pues si en noviembre se cuelga esta ley y hasta hace 2 semanas reaccionan todos, pues no queremos resolverlo en 2 semanas cuando tiene meses ya colgada y por qué no se hizo este revuelo desde que se publicó, ¿no? ¿Por qué no desde noviembre se empieza a hacer y hubiéramos tenido ya, pues cuéntenle cuántos meses van, que hubiera habido una participación más intensa, ¿no? Yo quisiera hacer un par así como de cositas que apunté para que nos vayamos con algunas preguntas y comentarios de lo que escuchamos. Puri dijo, las leyes no necesariamente porque está la ley bien hecha o mal hecha va a hacer que funcione sola. Es más, yo iría más allá, ni siquiera con los reglamentos. Porque luego también somos buenos para la extorsión, el fraude, cambiar las cosas y no cumplirlas, ¿no? Entonces, bueno, también hay que hacer cumplir las leyes, ¿no? Entonces, bueno, para empezar así solita, buena o mala, nos guste o no nos guste, no va a funcionar necesariamente. La ley ya tiene tiempo que se trabaja desde noviembre que se publica en consulta pública y hay que ponernos a pensar entonces por qué tanto rollo en 15 días, por qué no desde noviembre, qué tanto participamos. Salvador que preguntaba por qué tanto, bueno, pues por qué no desde noviembre nos pusimos a hacer algo, por qué no se hizo este estudio desde antes, ¿no? Entonces, para tener un poquito el balance, ¿no? De los rijosos, yo les llamo así, no porque esté en contra, ¿no? Muchas de las cosas creo que estoy convencido de que no sea como se está proponiendo, pero ¿por qué hasta ahorita, no? Yo por lo menos no lo hice y yo me declaro culpable de no haberlo estudiado antes. Se privatiza, pues no quedó muy claro con las respuestas, quedó claro por qué sí, por qué no, los que dijeron. Digo, me quedaron claros sus argumentos, ya cada quien en su corazoncito pues irá para un lado o para el otro, como tú que ya nos comentaste, ¿no? ¿Qué opinabas sobre eso? Una pregunta que estaría padre que se quedaran y que no los dejara dormir. Hoy estaría padre, ¿no? ¿El agua es mercancía? ¿Es mercancía o es un derecho, no? Entonces, bueno, es una pregunta, creo que a algunos nos quedó claro que es un derecho, aunque para su compañero no lo sea necesariamente, pero creo que es algo que tendríamos que tener en la mente para luego también opinar. Y no es tan blanco y negro como lo escuchamos, o sea, no porque se quejan de una cosa, que si la minería va a poder usar el agua, no, que libremente. Pues la ley minera ya lo contemplaba desde antes y ya podía tomar el agua como quisiera. No necesariamente porque agarras un renglón de las 100 y tantas cuartillas significa que es algo nuevo o es algo novedoso o que va a ser súper malo si no leemos o relacionamos con otras leyes, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también con ese tipo de juicios. Y pues la pregunta que se tiene cada vez es cada quien es hacer qué va a hacer, ¿no? Si Pure tiene una norma, pues igual va a decir, pues yo la voy a impulsar para que pase porque está padrísima y sería un avance, ¿no? Si Juan Carlos tiene este trabajo con las comunidades, pues bueno, que esas 70 comunidades o las 1,400 o los ayuntamientos tengan y ojalá existan los mecanismos para que este plan de este recurso de CONACYT con gobierno del estado para el manejo del agua en zonas secas en San Luis, en el altiplano, pues también se implemente. A mí me tocó hacer un estudio hace años por una comunidad. Se entregó una cosa de este tamaño y pues para lo poquito que he sabido, pues no casi nada de lo que dijimos se implementó. Entonces, pues bueno, para que también que se implemente otra cosa, no nada más hacerlo, ¿no? Pues que cada quien se lo pregunte qué hacer, creo que va a ser bien, bien complejo y lo que su compañero dijo, pues es un tema de política de intereses,
pues igual y podemos decir y hacer, chava, y pues no llegar a una cosa que nos satisfaga. Para empezar, jamás vamos a satisfacer todos los puntos de vista, ni todos en esta sala, ni en esta ciudad, ni en este país vamos a estar satisfechos ni con una ni con la otra. Entonces, para empezar, ¿no? Pero bueno, si tuviéramos algo que más o menos una mayoría un poquito más, una mayoría, pues, o más gente, o que veamos este beneficio, ¿no? Si en un lugar ya está privado y no funciona y en otro sí, ¿en dónde vamos a encontrar el justo medio para que hagamos que esto funcione mejor? Y bueno, pues es algo que se mueve, que se desarrolla, la tecnología nos hace que cambiemos. ¿Tiene 20 años o cuántos años de la ley anterior? Del 92, 1 de diciembre. Entonces, bueno, pues ya pasaron muchas cosas. Hay internet, usamos el agua para más cosas. Una generación entera. El agua la usamos para cargar el celular, que hace 20 años no podíamos tener porque apenas estaban haciendo. Entonces, y esto tiene que ser, es un ente que evoluciona. Y estos foros y la discusión, pues bueno, tiene que estar pues en el corazón de todos, ¿no? Y al fin y al cabo, si no lo usamos diario, no podemos vivir, ¿no? Yo creo que sería, eso ya lo sabemos, ¿no? Como la frase trillada, el agua es vida, bueno, pues es la base de todo, ¿no? Al fin y al cabo. ¿Algún mensaje final que quisieran compartir? Un mensaje final. Además del grupo de la Metro, que luego se asocia con Agua para Todos, Agua para la Vida. Si ustedes buscan en internet aguasparatodos.org, ahí van a encontrar el texto de la propuesta de la iniciativa ciudadana entregada al Senado. Y un grupo, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, que es un grupo de investigadores básicamente de la UNAM, han llamado también a desechar el dictamen sobre la ley de aguas presentado por Conagua. ¿Por qué hasta ahora? No sé por qué hasta ahora. Lo que es cierto es que una cosa es lo que es público y otra cosa es lo que es publicado. De manera tal que recientemente se empezó a publicar el asunto de la ley. No se nos olvide que después de la ley federal viene la ley estatal. De manera tal que si ahorita vemos muy lejana la posibilidad de intervenir en la legislación federal, yo he participado en muchas batallas con el Congreso del Estado, nunca sale uno dando de brincos y felicitándose después de la aprobación de una norma, pero hay mucha manera de trabajar con el Congreso para poder sensibilizar sobre la naturaleza de la ley que queremos para este Estado, ¿no? Entonces, no es cuestión de dejarlo aquí. Yo creo que la forma como la Cámara de Diputados pospuso la aprobación de la ley, porque la idea es que se aprobara en abril antes del fin de sesiones, pero hay en 1000 focos rojos por el agua, ¿verdad? El acueducto de Hermosillo, la guerra con los yaquis, la presa Cerro de Oro, el Zapotillo en León, o sea, entonces parece ser que la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, pospuso la discusión de la ley hasta el regreso, ya le tocará al nuevo Congreso, lo cual tampoco va a ser fácil, porque van a empezar a ver de qué se trata, ¿verdad? Hay tiempo para discutir, hay tiempo para convocar a los diputados y a los senadores por nuestro Estado y decir qué queremos con la ley federal, ¿verdad? Y acercarnos a los legisladores. Mi experiencia personal es que siempre somos recibidos y el diálogo a ellos les da mucho gusto porque acaban, ¿no?, votando en abstracto y están muy dispuestos a dialogar. Entonces, mi propuesta es que sea una primera aproximación y luego venir y armar una agenda, ¿verdad? Efectivamente, compañero, el H2O como elemento de la naturaleza no cuesta, pero convertir el H2O en agua que podamos utilizar cuesta un montón y es fundamentalmente, efectivamente, un evento político, ¿verdad? Es quién puede hacer qué, ¿verdad? Como no podemos consumir el agua como H2O, como está en la naturaleza, y necesitamos hacer obras,
pues ni modo, hay que pagar por la posibilidad de que podamos consumirla. Algo rápido de despedida, Juan Carlos Puri. ¿Consejo para los chicos? No, pues yo agradecerles que hayan venido, que hayan aguantado el maratón. Es la primera vez que participo en un foro así, entonces mientras haya chelas y este tipo de discusiones, no hay ningún problema. Bienvenido sea, ¿no? Y muchas gracias. Me falto yo. Ya falto yo. Yo siempre he pensado que el trabajo hormiga es el que mejor hace. Entonces, ya lo dijeron varios de ustedes, o sea, aquí si cada uno de nosotros ponemos el granito en cultura del agua, en educar a nuestra familia, olvidarnos lo que el gobierno va a hacer o no va a hacer, pero que cuando menos en mi familia, alrededor de mi familia, las cosas se cuiden y todo. Nada más te quería comentar, tú que dices, ¿quién se va a preocupar de que si el agua es un derecho o no? El gobierno se tardó 3 años en sacar esta ley por el miedo que tenía de que la gente dijera que si era un derecho humano no se debía de cobrar. Nada más en eso. Gracias a todos y si alguien tiene y estamos por aquí rondando, pues con confianza, si no nos hemos ido… Si alguien no corre, pues se pueden acercar, seguir preguntando y ojalá estén interesados. Muchas gracias.